Roque Álvarez juró como prosecretario de la legislatura. La propuesta fue votada por unanimidad. Además, se analizarán proyectos relacionados a la implementación del Código Procesal Penal. Aborto. De aprobarse la ley, la provincia debería plantear su inconstitucionalidad. Lo dijo Luis Iriarte al referirse al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Un chofer de taxi trabaja 16 horas para llevar 500 pesos a la casa. Lo dijo Carlos Pizarro, titular del Sindicato de Peones de Taxis. Contó que esperan la convocatoria del gobernador para plantear su preocupación. Priscila mandó un mensaje a un amigo pidiendo auxilio. El abogado de la familia de la joven dijo que 4 detenidos serán imputados por homicidio agravado y una mujer por encubrimiento. 60 segundos de noticias por LB12.